es nuestra primera vez aquí en las calles. Vamos a ir ahora al Borough Market, es un mercadillo que nos han recomendado. Tenemos muchísima hambre y vamos a desayunar algo. Borough Market, nos los han recomendado, es un mercado súper cute que siempre está en Londres, pero queremos verlo. Y antes me he comprado un cafecillo porque la verdad es que no hemos desayunado nada y vamos a dar un paseito. Lo guay de este mercado es que es un mercado que está bajo las vías del tren. Y hay un montón de productos locales, como carne, queso, un montón de cosas ricas, así que a ver qué comemos hoy. Al principio pensamos que era súper pequeño, pero al final, la verdad, hay un montón de cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues la comida, obviamente. Hay de todo, o sea, literal que hay de todo, todo tipo de dulces. ¡Qué rico! Hay las carne, fresas. Hay pescado, hay de todo. Las fresas con chocolate. Sí. El plan de hoy es, hemos hecho un planning para ver Londres detalladamente. Entonces, el Borough Market era la primera parada, pero aún nos quedan varias paradas, entonces este vídeo se va a poner interesante. Aquí tenemos a mi hermana y mi hermana es pro caminar, o sea, le encanta caminar, le encanta recorrerse toda la ciudad a pie y la verdad es que yo, Miriam y yo estamos aquí sentadas, porque esperando estamos, la guagua aquí. Estamos esperando que nos recoja alguien porque la verdad es que yo caminar cero, chicos. El London Eye, que es lo siguiente que vamos a ver, está a 30 minutos caminando. Tengo que añadir que este es uno de los looks que les enseñé. Son súper calentitas, o sea, ustedes me ven aquí sin pantalones, pero es que les juro que no tengo nada de frío. Son térmicas y me encanta. Tengo que decirles una cosa y es que al final mi hermana vino caminando, yo vine en metro y llegó mucho antes que yo. O sea, al final tenía razón. Pero bueno, ahora ya estamos por aquí, por el London Eye, la verdad es súper bonito. Aunque son las 3 de la tarde y se está yendo el sol ya, o sea, qué depresión. Miren desde aquí cómo se ve. Me gusta mucho más cómo se ve de noche con las luces. Pero bueno, miren qué bonito. Creo que subirnos ahí, no nos vamos a subir porque va súper lento y la verdad es que no sé, no me apetece subirme ahora mismo. Pero tenemos pensado ir al Chinatown a tomar algo, a pasearnos por ahí porque dicen que es súper bonito. Yo tengo que admitir que fui una vez, pero ellas no han ido nunca, entonces vamos a ver qué tal. Estamos en Chinatown. Miren qué bonito. Vamos a dar un paseito por aquí a ver las luces y la decoración. Y vamos a elegir un sitio para comer porque la verdad es que tengo muchísima hambre. Este sitio en verdad está guay porque tiene tapas, tiene pizzas, tiene hamburguesas, tiene carne. Así que a ver qué pedimos ahora. Dios, pero miren esto. O sea, todos tenemos el mismo plato, o
sea, wow. Tiene una pinta de locos, la verdad. I found a girl. We were just kids when we fell in love. Estábamos justo pensando quién de todos se va a caer primero mañana, porque tenemos patinaje sobre hielo. Elena. Yo digo que Miriam. Elena, no. Yo te lo demostraré. Yo digo que Naila o Miriam. Buenos días, chicos, hoy es un nuevo día, hoy está lloviendo, hoy hace bastante más frío y el plan es seguir este vlog con ustedes. La verdad es que ayer se nos hizo un poco tarde, estuvimos bebiendo un poquillo de vino, sobre todo ellas, porque nos acostamos tarde, fuimos a tomar algo, encima tengo una amiga que vive aquí y estuvo súper guay, pero ahora iremos a otro mercadillo y a ver qué tal. En verdad vamos bastante abrigadas, pero tenemos zapatos no aptos para la lluvia. Miren esto, mi nuevo look, por favor, para no ir arrastrando mis pantalones. Yo espero, hace un viento, tío. Nos hemos todos comprado el mismo paraguas porque no teníamos paraguas y el día parece que va a estar hoy muy lluvioso. Ay, yo, mi Dios, qué rico. Miren eso, yo eso lo probé una vez. Después volveremos. Dios mío, miren esos croissants enormes. Tengo mucha hambre, miren. Parece ser que aquí en Londres todo es enorme. Bueno, gusta a nosotras. Miren esta pedazo de pizza. Miriam, no empieces con tus albures, ¿eh? Que aquí son mexicanos. Aquí son mexicanos y son muy mal pensados. Estamos ahora yendo al mercado que se llama Camden Market, que está como por ahí, que nos han dicho que ahí se puede comer súper bien. Dios, chicos, miren, acaba de empezar a llover. O sea, miren esto. Está lloviendo un montón. Ya estamos en el mercadillo. Mira, estamos escapando la lluvia, chicos. No se puede seguir así. Estamos en Londres. A ver, la idea ahora es ir a un centro comercial que tiene luces navideñas súper bonitas. Escaparnos de esta lluvia. El mercado, la verdad, está súper guay. Y hemos entrado a la tienda esta, que parecía una discoteca. Me gustó bastante. Había un montón de cosas. Había ropa súper guay, ropa interior. Había un montón de cosas raras. Había incluso ropa para perros. Así que me gustó bastante. Ropita así, chubasqueros para perros, para gatos. Miren nuestro paso de peatón. Hemos acabado este paseo por el mercado en la zona donde comenzamos, que es donde vimos los dulces, ya que Naila tenía antojo y bueno, en verdad todos. Encima ha parado de llover, así que podemos pasear un poco sin el paraguas, que es súper incómodo. Y nada, nos vamos a comer ese pedazo de dulce, a ver si está tan bueno como parece. Lo malo de este tiempo es que parece que es súper tarde, parece que son las 8 de la tarde y aún son las 2. O sea, es como un poco deprimente.
Pero bueno, estos dulces nos van a alegrar. Ya estamos llegando. Miren qué buena pinta, o sea, los estoy viendo desde aquí. Miren qué rico. Chicos, por Dios, miren esta pinta. Me pedí uno personalizado con gofre, plátano, fresa, Nutella y chocolate blanco. La verdad es que tiene muy buena pinta. Ahora estamos de camino a un centro comercial que dicen que es súper bonito y súper iluminado. Ahora mismo es temprano aún, pero ya el sol se está yendo, entonces se van a ver las luces, así que tengo mucha curiosidad de verlo y comprar algunas cositas. ¿Tienes pensado comprarte algo, Miriam? La verdad es que no. Bueno, comida. Comida. Y es que los viajes dan mucha hambre. Es que miren esto, son las 4 y miren fuera. Parece que son las 10 de la noche ya. Todo me recuerda cuando vivía en Finlandia, que salía de la escuela y ya era de noche. Acabamos de salir del centro comercial, la verdad es que me gustó bastante, era súper grande y nos perdíamos cada 2x3 porque Naila se metía por un pasillo y yo por otro y era un laberinto. Encima tenían un montón de marcas súper caras y no nos dio tiempo de ver todo, pero ahora voy a pasar por Apple para echar un ojillo ya que está por aquí y luego vamos a patinar sobre hielo, que tengo muchísimas ganas porque es como uno de los mercados navideños más guay de aquí de Londres. Se llama el Winter Wonderland y hay un montón de cosas ahí de Navidad, mercadillos, luces y va a estar muy guay. Hermana, estamos llegando. Miriam. Ay, tengo muchas ganas de patinar. Nos vamos a dar muchas hostias. Ay, yo espero no caerme, tío. Sé que Miriam se caerá la primera. No, seguro. Pero qué guay, tengo muchas ganas de mercadillo navideño. Que se ha llevado osos y perros super gigantes porque han ganado como los típicos jueguitos estos de la feria y me gustaría llevármelo a casa, pero es que tengo una maletita super pequeña y no creo que me quepa. Miren esos de ahí, por Dios, quiero uno de esos. Por favor, miren a Naila y a Miriam. Miriam, no te caigas. No, yo no puedo, no puedo, no Wonderland, me encantó. Era un mercado navideño súper súper guay. No nos subimos a ninguna atracción, pero estuvimos patinando un montón y me gustó bastante la experiencia. Nadie se cayó. No, nadie se cayó. Bueno, la putada de hoy es que el vuelo sale a las 7 de la mañana y tenemos que coger el tren a las 12 de la noche.
O sea, fatal. Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Miren cómo tengo a Miriam en el metro. O sea, la tengo aquí sentada. Hay un montón de gente y no hay espacio para sentarse, literal. Encima hay un chico aquí comiendo papas al lado mío y están súper ricas, huelen súper bien. Le queremos pedir una pero no nos atrevemos. Tengo que decirles que hemos pasado más tiempo en el metro que en Londres, literal. O sea, hemos estado 50% del tiempo en el metro y 50% del tiempo en Londres. Y así es como estamos todo el rato. Tuvimos mucha fiesta anoche. Mucha fiesta anoche. Pues hasta aquí el video de hoy. Como pueden ver, ya estoy en casa. Por fin, les juro que echaba mucho de menos estar en casa ya con mi mantita, con mis gatitos y con el clima de Canarias, porque la verdad es que tenemos el clima perfecto. Pero bueno, me lo pasé súper bien, espero que hayan disfrutado este vlog conmigo y con mis amigas. Dejen su like si les ha gustado, síganme en Instagram si quieren ver más contenido y nos vemos en el próximo vídeo.